mapa de Nueva Mombasa, Halo 3 ODST. Pero creo que para este mapa sí necesitamos que toda la gente llegue. Vamos a recorrer las calles de Nueva Mombasa. Aquí nada más hace falta la música del novato, ¿no? La musiquita del novato y listo. A ver, Nueva Mombasa infección. Cielos, qué macizo. Ah, es como una recreación de... A ver. No, solamente es una recreación de Nueva Mombasa, ¿no? Le voy a poner, ya me llaman papá, amigo. Ya me llaman papá, pero voy a ti. Tienes una orden de restricción, bro. ¿Qué vas a hacer? Porque según me dijo que sí le había... O le iba a poner una... O le estaba poniendo una orden de restricción. Oye, ¿este no es como el de Halo 5? A ver, espérate, espérate. ¿Se parece o...? No, creo que no. No, simplemente es como una recreación de Nueva Mombasa, ¿no? No, es como la misión de Halo 2. A ver. Oye, pero está grande. Por eso decía que... Ah, es que hay tanques. Por eso decía que funcionaba con Victim Battle. Ya. Como infectado no me puedo subir a los tanques, ¿no? ¿O sí? No, no puedo subir. Ah, no, tiene razón. Dijo que era de ODST, es verdad. Más bien es como el... Ajá, es como la recreación de... Ajá, de cuando el novato cae, ¿no? Y estás como que deambulando, ¿no? Por Nueva Mombasa. Sí, ¿no? Es que ¿sabes por qué me fui con la finta? Porque esa glorieta de ahí se parecía a la de la misión esta de Halo 2. Pero tiene razón. No está mal, ¿eh? Pero creo que sí, este mapa deberíamos probarlo con Victim Battle. Porque con infección hay muchos tanques y guas. No lo vamos a poder matar. ¿Qué tal si lo probamos con Victim Battle, no? Para que jale chido. Vamos a ponerlo con Victim Battle. Pero fácilmente este mapa, o sea, si se lo piden a la persona, lo puede intentar hacer bien, revisarlo, que jale, que no haya como un exploit como dices. Y ya, con eso, ¿no? Creo que puede valer la pena. O sea, por ejemplo, ahí arriba, que sea una zona muerta, que no puedan cruzar, no sé, ¿no? Pero de entrada está bueno. O sea, no a Mombasa... Edición Halo, bueno, Halo 3 ODST, pero bueno, en Halo Infinite. Este mapa creo que puede estar interesante. Y si suena toda la gente que viene, vamos a ver si se pone chido. Volviendo, no encontramos a Noble 6, pero ya nos sacó. No puede ser. No quieren que juguemos estos mapas, amigos. A ver, vamos a ver si puede iniciar esto bien sin problemas, ¿eh? Mira ese casco. Bien locochón. A ver. A ver, no me va a votar otra vez como de rato, ¿no? Oh, ya me dio miedo, ¿eh? Pensé que me iba a votar otra vez. Ok, vamos bien, vamos bien. Bueno, vamos a esperar a ver si la gente se quiere unir. Y probamos mapa de Nueva Mombasa. Halo 3 ODST. Pero creo que para este mapa sí necesitamos que toda la gente llegue. O sea, por ejemplo, aquí que hay como edificios así. Pero en lo general se ve bien construido, ¿no? Se ve God, sí, ¿eh? Es que aquí, mira, aquí en la parte de acá, en la glorieta, bueno, esta cosa de acá, es un kiosco, ¿no? Lo confundí al inicio con esa... Como con la parte de la misión de Halo 2. Ok. Bueno, los guas están un poco complicados, nada más. Nada, con que lleguen más personas. Estábamos un poco disparejos. Y aún así vamos iguales, pero bueno. Uy, mira, qué elegante me saca el arma, ¿eh? ¡Uy! Te llevé Kuroi, tuve que hacerlo, no tuve elección. Písale, me llevan. Sí, pero fácil un mapa de estos podría estar, ¿no? Vamos a recorrer las calles de Nueva Mombasa. Aquí nada más hace falta la música del novato, ¿no? La musiquita del novato y listo. Ahí vi ese men, vi ese men. Lo vi. Mira, este tipo de mapas son mejores que el de la torreta. Maldición. Para no estar buscando a ver cuál funciona, tal vez estaré medio checar el canal de ese Dewey, el que recopila mapas de Forge. Si tienen nuevos, igual y sí. Es que hay algunos que, si te das cuenta, pueden funcionar. Y otros depende, ¿no? Ya está llegando más gente, amigos. Ya está llegando más gente. Uy, la música de Dragon Ball, ¿eh? Con la música de Dragon Ball. Y lluvia, ándale, con lluvia, sí. El tema de ODST con lluvia. Muy bélico ahorita para ese tema, pero igual. La música de ODST es muy buena, ¿eh? Casi diría que es de mis favoritas de Halo. Y eso que no es el principal, pero sí. Estoy abierto a jugar nuevos juegos. Porque de repente como que digo, ah, sí quiero probar algo nuevo también. Spunker. Ya está llegando más gente, ahí va más o menos. Le falta, pero ahí va, vamos a invadir. Lo único malo es que veo que hace falta más tanquecitos, ¿no? Más este mapa hasta, ¿sabes? Este mapa podría funcionar como para tiroteo, ¿no? O sea, como que te quedas en unas casitas aquí atrás. Y aquí afuera están el Covenant. Bueno, los cerrados, no sé. No sé, ¿no? Creo que podría funcionar. Ojalá en algún momento salga para consolas el Battle Beat. Ahorita, ¿acaba de salir la beta ese de Dark Gigas? ¿O ya tiene rato que salió?
Cuidado, cuidado. Uy, le di justo al tiro. O es que también está loco porque te puedes quedar en los tejados, o sea. Vamos como... Creo que apenas llegamos a los 16. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sí, estamos más o menos, pero todavía podrán llegar más, ¿no? Según yo ya tenía algo de tiempo que salió, pero apenas este mes empezó a viralizar. Ya. No sé, lo tendré que probar. 200 jugadores, qué loco. Así ha de estar el mapa, ¿no? Así ha de estar el mapa. Abre público el lobby. Según yo está público. O menos que no lo haya puesto público. Sí debe de estarlo porque se unieron algunos. 256 jugadores. Cabemos todos los del chat en tu equipo. Sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No, creo que sí ya está llegando más gente. Te da falta. Y vamos bastante parejos. Bastante parejos, ¿eh? Sí está grandecito el mapa. Vamos, vamos, amigos. Vamos a reclamar esta cosa del Covenant. Bien, explotado. O sea, es que hasta te puedes meter ahí a los tejados, ¿no? ¡Wow! Mátalo, mátalo. Bien, me lo llevo. Lo vi. Estaba ahí campeando. Y aún así podría haber todavía más. Ahora, ahora, ahora. No, los maté, no los maté, no los maté. No. La música de Picor de Maku, ¿eh? Por lo menos ya no nos sacó el mapa. Por lo menos. Aquí se está complicando, amigos. Si un tiroteo aquí podría funcionar. ¿Por qué todos tienen lanzacohetes? ¿Qué está pasando aquí? Sí, pónganse el cartógrafo silencioso. Yo ayudo un poco en ese mapita. Ah, bueno, ahorita lo probamos. ¿Ese mapa se puede jugar con infección o con qué lo recomiendas estar aquí? Pues sí, ¿no? Es el cartógrafo silencioso. Debería poderse, ¿no? Me lo llevé. No. Bueno, ya está poniendo más caótico. Ahí viene. Por si gustas, dejo el video más reciente del men que recopila mapas de Force. Ah, ok. Ahorita lo checo. Ahorita lo checo, Dargías. Ya casi ganamos, nos quedan unas 10 kills. Pues no es tan mal, ¿no? Unos arreglitos y el mapa podría fácilmente llegar a una lista pública, ¿no? Normal. Creo yo, creo yo. Tun, 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 tun. Spanker en camino. Spanker. ¿Cuánto más te echas? ¿De stream, Garu? ¿O de qué? Esa misión en Halo CD me dio miedo la primera vez que lo jugué porque te encontrabas con 5 pares de Hunters. ¿La del cartógrafo silencioso? Se ganó. Pues, ¿qué les parece? Está buena esta versión de Halo 3 Odyssey. Pinta para hacer un mapa bastante cool, ¿eh? Bastante chido.